Mi nombre es Gerardo Oberman, pastor de las iglesias reformadas en Argentina. Quiero comentarles sobre la canción Getsemaní, número 171 del himnario Santo, Santo, Santo. Esta es una canción, un himno, inspirado en el relato evangélico de Lucas 22, en el cual los discípulos aparecen dormidos, generando en Jesús un clima de soledad, de tristeza, de angustia y de copa amarga. La inminencia de la cruz aparece en esta canción, que a pesar de recorrer el camino de la pasión, concluye con un llamado a vivir en el espíritu de la resurrección. Es una canción para cantar en un tempo calmado, no es una canción animada, es una canción pausada, en la que el tempo musical tiene que acompañar a la canción como si fuera una oración, sin caer tampoco en algo demasiado denso. Es una canción, un himno apropiado para el Jueves Santo, sobre todo. Me tocó hacer la traducción de esta canción del inglés al español y lo hice como quien ora mientras traduce, una traducción orante. Y espero que al cantarla también se pueda hacer de ese modo, cantarla como quien ora acompañando a Jesús.